Bienvenidos a un nuevo episodio más de acá de esta entrevista. Vamos a conversar hoy con Daniela de Smith Contreras. Por supuesto, ella fue Miss Mundo Nicaragua 2022. Actualmente es madre, digo madre porque yo creo que ya va a dar a luz de Valentina, la Baby Valentina, <laughs> que muchos de ustedes también ya están ansiosos por conocer. Daniela, ¿cómo estás en este día? Oh, qué lindo, gracias. No, súper feliz de vo volver a este mundo de las entrevistas con vos, que Mira, ya hemos hermanos tenía, de pre tenía, presentadores en Voz TV. Tenía súper rato de no verte, aparte de no verte, de no entrevistarte, porque en la farándula yo siempre te entrevistaba sí. incluso presentabas conmigo también. De, de candidata en mis mundo, de presentamos todo. juntos, así que feliz de estar aquí con vos. Mira, Daniela, yo sé que la mayoría de las personas te conocen. Pero hay personas que van incursionando también en las redes sociales. Eh, para ellos, ¿quién es Daniela? Pues, ay, es la pregunta que todo el mundo como, ah, ¿quién son? <laughs> <laughs> pero eh, Daniela es una mujer que siempre se ha caracterizado por ser disciplinada. Siempre digo que el talento es importante, pero al final la disciplina siempre supera cualquier talento, o la inteligencia incluso. Eh, soñadora, apasionada y. Ahora, madre, <laughs> definitivamente que sí, ya está a pocos días. Digo, no días, a ver semanas de dar a luz. Ya sí ahorita digo, semana. Sí, bueno, cuando esté el video, no sé si ya voy a tener a Valentín en, la, en las manos o no. No vamos a pero... procurarlo, subirlo antes. Ok, 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 ok. <laughs> sí, ya semanas ya. Coméntame, hay muchas personas en redes sociales también que te siguen desde cuando estabas en Bélgica. Creo que hay varias de las personas que son parte de tu comunidad. Luego de eso veniste a Nicaragua y entraste a Mi Mundo Nicaragua. Sí. ¿Cómo nace esa pasión de los certámenes de belleza? Siempre me ha gustado. Desde muy pequeña creo que eh, mi mamá, sus amigas, siempre me decían, no, es que tenés esa obra de reina. Eh, desde ahí, como muchas mises que hemos empezado, empezamos con ese sueño de, de pequeña. Luego, obviamente, uno va viendo cómo esta plataforma te ayuda en tu crecimiento personal, en tu proyección como mujer, y dice, bueno, es una oportunidad de aprender, de, de estudiarme, de estudiar todo esto, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad de crecimiento. Y de ahí yo dije, no, sí, yo quiero atreverme a hacer cosas nuevas, a, a aprender de este mundo, porque uno nunca tiene que dejar de aprender. Y ahí es donde empiece. Tenés tres nacionalidades. Todos de Bélgica, de Nicaragua y también de Colombia. ¿Por qué decidiste participar en la plataforma de Miss Mundo acá en Nicaragua? Yo siempre, o sea, yo me siento 100% nicaragüense. La verdad, yo sí honro y estoy feliz por otras nacionalidades. Mi mamá es una colombiana súper orgullosa, eh, muy agradecida de tener la oportunidad de que mi papá es belga porque pude estudiar allá y, y enriquecerme con su cultura. Con su historia, pero siempre yo soy Nica, o sea, porque yo nací acá, yo me creé acá, eh, yo me sé el himno de acá, yo me sé toda la cultura de acá, los bailes, todo, todo, <laughs> soy 100% Nica. Y eh, te cuento que antes del Miss Mundo estuve en el Miss Bélgica en el 2019 con ninguna intención de ganar más que de empezar en el medio y aprender un poquito de todo esto de las Misses. Es muy distinto. Eh, las mises europeas que las mises latinas. Y estoy agradecida de que me lancé en ese momento que tenía 19 añitos, no, no, vivía sola en el país, eh, me tocaba, me acuerdo que en tren, viajar como 8 horas para poder llegar al lugar donde yo tenía que ir, porque no tenía carro, nadie que me, que me llevara, ni nadie de mis amigos que le interesara o alguien que me apoyara, ¿no? Lo hice completamente sola. Estoy feliz de haberlo hecho porque yo ahora sé la diferencia yo hay? creo que eh, bueno, en Europa las personas no están tan acostumbradas a participar en certámenes de belleza y también en apoyarlas. Exacto, es una cultura muy distinta. Pero yo dije, esto es lo que tengo en la mano, a mano en este momento, porque pues, estaba eh, estudiando, estaba trabajando en Bélgica eh, y aunque yo me moría por estar aquí en, en Nicaragua y participar en Nicaragua, yo dije, tengo que empezar de alguna manera con lo que tengo en mis manos en, en este mundo, pues para no llegar en cero si algún día intento en Nicaragua. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, me voy a meter mi blog que es lo que tengo. No sabía ni el idioma bien. O sea, yo no tenía ninguna ganas de ganar, ni de clasificar, ni de nada. Era como ver sí, cómo es este, este mundo. Tuyo, porque, claro, era... aquí tienes la oportunidad que tienes un teen, un concurso teen. y Frentín, ahí, teen. Exacto. Porque... Estás como los, los presentadores de televisión. Ahí, pero, claro, yo, yo iba a entrar en cero era completamente desconocida entrando a un mundo, a un mundo des desconocido, des desconocido, exacto, también. entonces yo dije bueno voy a empezar con algo acá, con lo que tengo acá, sin ningún intención, como tengo la entrevista, sálvese quien pueda con mi holandés en ese momento, <risa> <risa> eh, eh, mi De francés 1 al 10, ¿cuánto también? Lo, ¿cuánto le daba. a mi holandés en ese momento ya estaba, pues según los jurados, eh, mi holandés estaba muy bien porque obviamente expliqué que era una latina, eh, que estaba en, en este mundo, ¿verdad? Y ellos me dijeron que mi holanda estaba muy bien, así que lo voy a creer. <laughs> Pero incluso durante mi, mi presentación, eh, perdón, mi entrevista, hablé más de Nicaragua que qué de Bélgica, porque claro, barbaridad. es que mi yo tenía cuánto un año de estar viviendo en Bélgica y todo lo que podía decir de mi vida adaptarte. me costó adaptarme. Entonces, mi, mi historia de vida era en ese momento decir que era de Nicaragua. Yo siempre he sido una persona súper transparente y una persona muy honesta. La honestidad, la transparencia para mí es demasiado importante, está en mis principios. Entonces, yo no iba a decir que, o sea, que es Bélgica y que Bélgica lo tengo en el corazón. Entonces, la verdad que mi transparencia eh, me hizo hablar más de Nicaragua en ese momento que de otra cosa y bueno luego empezamos aquí en, en el mismo mundo gracias a dios un poquito con una noción por lo menos eh, de lo un, que era de lo, lo que de belleza. sí de por lo menos cómo te sientes internamente porque cuando entras a en un reinado de belleza siento que hay unas luchas internas que es importante conocerlas poco a poco y yo esas luchas internas las pude vivir por lo menos en el Miss bélgica en cierto momento o sea como te, te dan muchos miedos y esas cosas y los comentarios en redes bueno, como yo estaba en Bélgica, no era famosa. Nada de, o sea, yo no tuve nada de eso en, en Bélgica, la verdad. Cuando yo tuve el apoyo ya fue de mi gente, porque obviamente ya se siente. No, no te creo. <laughs> es parte del backstage. Mira, Daniela, eh, bueno. Okay, Daniela Smith, eh, llegas a Nicaragua. Eh, hay dos plataformas de belleza en, el, en ese momento. Uh -huh. Está Miss Nicaragua y está Miss Mundo Nicaragua. ¿Habían rumores de que ibas a participar en Miss Nicaragua? ¿Qué tan cierto es eso? Sí, obviamente, yo había tomado la decisión de ir a, a Miss Nicaragua en cierto momento, porque como te digo, me llamaba mucho la atención las plataformas de, de los concursos de belleza eh, y yo, o sea, la gente, gracias a Dios, tuve mucho apoyo en el momento donde eh, daba como las ideas de que podía entrar al concurso, eh, pero qué pasa, luego yo soy mucho de antes de tomar cualquier decisión, primero reviso bien mis valores, mis principios. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer en este momento? Y en ese momento eh, yo estaba con unas ganas de empezar mi proyecto social, que es Guardianes del Planeta, que yo lo empecé en la universidad en Bélgica, eh, y yo sentía que necesitaba como como un impulso para que yo diera ese paso de hacerlo. Como te digo, eh, no necesitas un concurso de belleza para hacer eh, proyecto un proyecto social, pero no te voy a mentir, sino te digo que, que, que realmente es un, una motivación porque tenés deadlines, tenés que cumplirlo, todo eso. De hecho, ese proyecto fue muy famoso. Sí, sí, gracias a Dios tuvo mucha aceptación. Eh, y bueno, esperamos que cuando ya salga todo esto de la madre a la Valentina y todo lo demás, y empiece ya otra vez mis proyectos, retome mis proyectos, lo hagamos aún más grande. Eh, entonces, en ese momento yo dije, voy a ver mi mundo porque yo sé que es esto de belleza con propósito. Y eh, empecé a buscar mis mundo del internacional y me gustó muchísimo. Todo lo del reto físico, belleza con propósito, head to head. Y yo dije, este es el concurso en el que yo quiero ir en este momento. Mis universos eran en ese momento este, más show hollywoodense y todo eso. O sea, que mis universos me refiero a mis Nicaragua, ¿verdad? Porque se refleja el internacional con el nacional. Así es. Entonces yo dije, eh, no, voy a ir por lo que en este momento yo me siento bien, que es con el belleza con propósito. Y tomó la decisión. <laughs> ¿Siempre te sentías segura de que ibas a ganar el mismo Mundo en Nicaragua? Jamás, no, uno no puede dar por... Si tú llegas a un concurso creyendo, o sea, es que es distinto Porque si te tienes que sentir coronada Y eso es lo que le digo yo a las chicas Uno de mis, de mis, de mis consejos. consejos es como Sentite reina, sentite ya dueña de la corona Pero es para que tengas un mejor performance eh, Te, te lucas mejor en, en, en el, ante el público pero realmente, internamente, siempre tenés que tener la humildad y tenés que tener la aceptación de que cualquier cosa tiene que pasar. Si no estás lista para perder en un concurso, no te metas. O sea, porque si no, vas a quedar resentida y no vas a realmente dar tu corazón en el concurso. Entonces, yo jamás di por sentado que nunca, ni el mítico, nada, ningún concurso, nunca, nunca, nunca. Actualmente, eh, hasta la fecha, creo que se comenta también... En tu mismo año que renuncias a la corona de Miss Mundo Nicaragua, no por el hecho de que te ibas a casar como mucha gente lo decía, ¿cuál fue el motivo principal por el cual vos decidís dejar a un lado la corona de Miss Mundo Nicaragua? Mira, todo esto es mi decisión de renunciar, que realmente no fue renunciar al Miss Mundo en sí, al Miss Mundo Nicaragua, fue renunciar ir al Miss World internacional. Todo esto empezó desde enero del 2023, del año pasado, cuando yo estaba en Colombia, en el reinado del café. Yo, no estaba, yo estaba en Colombia todavía y Mariela me dice, Mariela estaba programada para ir en mayo de ese año. Me dice, me movieron en mi mundo para diciembre del 2024. Del 2023, perdón. Entonces yo dije, o sea, yo iría en diciembre del 2024, que estamos hablando de este diciembre. De este año. Y yo digo, no, o sea, yo ya había ganado de julio al 2022, o sea, ya tenía un largo camino como reina. Y yo digo, esto, y él no era seguro. Ibas pues. para largo. Y que mira que no era seguro porque Mariela se acaba de ir hasta ahorita, en marzo. Entonces fue que se estandió más. En tu caso te hubiese ido hasta el 2025. 25, hubiese tenido que ir hasta el 2025. Y yo dije, esto no, no me pinta bien, porque pues, yo sí tengo un proyecto que estoy esperando que la apertura, sea en noviembre de este año. Entonces yo dije, bueno, sí, yo voy a tener que ir al mismo mundo en el 2024, diciembre del 2024 aproximadamente, y voy a tener esta apertura, voy a tener un pie aquí, un pie en la preparación, y como te digo, a mí me gusta enfocarme y tomar mis decisiones según mis valores. En mi principio, en ese momento, yo sé que mi proyecto también es necesario. Entonces yo dije, posiblemente, y voy a tener que renunciar, pero vamos a ver. Después viene y vuelvan a cambiar la fecha de Mariela, y yo dije, no, ya no, ya no, no hay forma, no hay forma. Entonces eh, con Carlos, incluso antes yo le, sí le comenté que iba a renunciar. Tuve mis conversaciones antes con, con la con donde con la organización, como muy hija de ellos, que, que nosotros nos tratamos como hijas padre, etcétera. Eh, incluso le comenté antes de, de, de hacer una renuncia como pública. Les comenté que la verdad que además de mis proyectos sociales, eh, Carlos y yo incluso queríamos formar una familia, porque pues la Valentina fue súper planeada y todo. Y ellos como una organización y parte importante de mi vida, supieron antes de que yo estuviera embarazada o algo por el estilo, que yo iba a buscar una familia. Entonces, eh, en esa conversación fue como que, ok, sabemos, Don Dani me dijo, sabemos que sos una mujer súper planeada en tu vida, sabemos que esto no es el control ni tuyo ni de nosotros, es de la organización internacional. Eh, te entendemos, cumplí tu reinado el 2 de julio, cumplí mi reinado y lo que hice fue declinar a la participación del 2010. De, de, de mi, mi, mi world que nunca, no, no sé en qué año nunca, me hubiese tocado. Que te hubiese tocado en el 2025. O no sabemos cuándo. Entonces hay <laughs> que seguir siendo Miss Mundo Nicaragua 2025 Sí, sí eso es normal. Sí, yo estoy ahorita con la organización y todo lo demás con, para el décimo aniversario. Porque yo cumplí mi año, yo simplemente declino ir Quedaste a la súper bien con la organización, sí, Esa es parte todo... muy importante, porque da, da mucho de qué hablar de vos como persona y de la relación que tenías con la organización, que de Exacto. hecho que fue súper bien. Exacto, También... yo, no fue ninguna irresponsabilidad, que algunas personas pueden decir, por irresponsable, por adelantada, por lo que sea, no, mira, o sea, la organización y yo sabíamos que no, no era tampoco bueno para ellos tener dos reinas que se estuvieran como enfriando, ¿sabes? Tampoco era bueno. Eh, y mis proyectos personales y empezar ya mi familia y todo, eh, ellos lo... Ent... Yo primero lo consulté, mejor dicho, le pedí permiso a donde... Para poder hacer para la, el, poder, el anuncio para, oficial. Uh, no, para poder empezar, o sea, realmente eh, hacer la renuncia y empezar con mis proyectos y empezar con mi familia, pues. Y ya cuando me dicen que sí, ok, y lo planeamos muy bien, cómo lo íbamos a hacer y todo, pero era, o sea, no fue por mi matrimonio, nada por el estilo. Empezó desde enero, pues, de que... Todo se estaba alargando. ¿Qué es lo más bonito que te llevas del reinado que tuviste? Mira el apoyo de la gente es una cosa increíble, o sea, eh, los nicaragüenses nos apoyamos tan bonito y a mí me, o sea, todo ese amor a mí me ha inspirado a apoyar muchísimo más a mi gente, o sea, es como cuando recibes, o sea, das amor recibes amor, entonces eh, me, me encantó mucho como esa interacción que tuviste. Esa con interacción que tuviste. Actualmente te encontras en una relación estable. ¿Cómo te conociste con Carlos? ¿Cómo fue? Ya lo conocía antes de mis Mundo. ¿Cómo fue esa relación? No, eh, mira, yo digo que fue que se juntaron todos los astros. A mí me gusta siempre como juntar un pequeño punto con otro pequeño punto para decir cómo fue que, que sucedieron las cosas. Carlos solamente responde como que sí, nos conocimos en Esteli. Pero la verdad es que yo estoy, tú sabes que yo trabajo en Calala. Así es. En ese momento estábamos haciendo un evento que se llama Calala Adventure. Estábamos trabajando con influencers. Etcétera. Eh, entonces yo estaba, yo era la encargada de conseguir como los patrocinios, los lugares donde íbamos a comer y todo eso. Teníamos una parada aquí en Managua y me dice mi jefa en ese momento Bélgica, tenemos que conseguir un restaurante en, en Managua. Y yo digo, ah, recuerdo que había un, un dueño de un restaurante que me fue a ver en el mismo mundo, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, él me va a apoyar porque tuvimos buena conexión. Entonces le digo, don Enzo, mira que vamos. Y él, claro que sí. Resulta que llevamos con Calal Adventure. Eh, con las influencers. La influencers. Gracias a que fui a mi mundo, porque si no, no hubiese conocido a este <laughs> señor. Eh, y él me dice, él comienza a hablar con mi jefa, ella es esposa de, de, de alguien que hace puros en, en, en Estelí y Plasencia. Eh, entonces él dice: Voy a llegar con un amigo a Estelí a conocer el restaurante de tu mamá, a conocer Plasencia, etc. Y yo, ok. Y el amigo era Carlos. Entonces yo, ellos llegaron a mi restaurante, el restaurante de mi Mamá. Eh, pero yo no los puedo atender, yo estaba trabajando en Calala. Yo, yo sabía que era estaba súper enfocada. Sí, pero yo dije no, no puedo atenderlos, si estoy en el trabajo. Eh, y en la noche quieren salir y ya me dice mi jefa, mi Bélgica, mi jefa. No, mira, ya yo estuve con ella en la mañana, te toca. <laughs> y yo no, yo no quiero ir <laughs> Pero fui y nada, pues estuve ahí con, con Carlos, nos conocimos. Y como tres, cuatro meses después tuvimos nuestra, nuestra primera cita. Qué increíble. <laughs> Fue increíble. como, o sea, la unión de muchas cosas. Sí, o sea, no te lo esperaste. Sí, totalmente. Fue algo que, no, salió, no, 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 sí, total. que salió así. Pero bueno, comentame <laughs> también, de hecho, eh, ya van a tener a una baby. Se llama Valentina Mary. 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 Uh -huh. eh, ¿Por qué el nombre Valentina y por qué el nombre Mary? Mira, yo siempre quise ser mamá desde muy pequeña. Siempre mi sueño era ser mamá. Claro que en cierto momento uno se enfoca en la carrera. Eh, se enfoca en entender tu carrera profesional, en tener estabilidad financiera, estabilidad emocional y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo, en ese periodo, yo dije, no, yo no voy a ser mamá, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo ni para mí, yo que voy a tener tiempo para ser mamá, pero siempre me encantaron los bebés. De hecho, yo fui niñera cuando tenía 13 años, era niñera como, una vez me dejaron ocho niños en la casa. ¡Qué increíble! Sí, yo amaba a los niños y siempre he tenido una conexión linda, incluso con mis sobrinitos, o sea, los sobrinos de Carlos, que ahora son mis sobrinitos, tengo una conexión súper increíble entonces, en ese momento cuando yo era niña, era llamada a los niños, yo dije, no, yo voy a tener una hija, un hijo o lo que sea, una niña de 15 años soñando, y yo dije, y le voy a poner estos nombres, entonces yo tenía los nombres ya. Ya tenías las propuestas listas. Exacto, exacto, entonces, ya cuando decidimos tener un bebé, entonces teníamos a la Valentina, antes de que yo estuviera embarazada, teníamos el nombre, yo le dije a Carlos como todas mis opciones. ¿Si ¿Sí era varoncito? O si era niño. O si era niña. Claro, entonces lo mezclamos con las opciones que él tenía y al final, pues se quedó con Valentina y eh, Marie, es también por la parte de mi familia. Habíamos quedado de que si era niño, iba, el segundo nombre iba a ser Francisco porque Francisco está en la familia de Carlos. Todo el mundo es Carlos, Francisco, Francisco, el segundo nombre es Francisco. Eh, desde que vino don Francisco Pela, creo, no me sé esta historia, perdón. <laughs> Aquí en Nicaragua, ahí baja el, el nombre Francisco. Entonces dijimos. Si es niño, va a ser Francisco. ese es niño, va a ser Marie, Marie. Porque Marie viene de mi familia. O sea, hay bastantes Marie. Entonces, de ahí nació. Muchas eh, de las metas que tenés a corto y a largo plazo que nos quieras contar ahorita mismo, un pedacito. A corto y a mediano. Ser mamá. Eso ya <laughs> está. A yo, soy, un, tiempo. Sí, yo soy una persona que planea mucho. De verdad. Eh, tengo, tenía mi vida planeada en los próximos 5 o 10 años. Eh, y sí tengo proyectos específicos que tienen muchos años en preparación, pero eh, ahorita como voy a ser mamá no tengo muchas expectativas, porque empezar a tener expectativas, créeme que eso te crea ansiedad, en eh, Valentina necesito una mamá feliz, entonces no, los, no sé si es tan a largo o tan corto plazo, o sea, va a ser todo como vaya a fluir, eh, pero sí espero después de, de, de tener a Valentina ser una mamá activa una mamá activa porque yo siempre he sido así. ¿Vos sabes? Yo activísima, siempre... Dios mío. ¿verdad? Tenía dos trabajos. Me decía la ni en tres... este y al día siguiente estaba en la revista, o sea, sí, no sé cómo hacía. Exacto, yo trabajaba en Calala la mañana. Eh, a las 5 de la tarde salía, después entraba al restaurante, mi mamá salía a las 10 de la noche, los, los viernes estaba aquí en la revista, sábado y domingo tenía actividades y entrenamientos con el mismo mundo. Siempre he sido súper así. Super y es parte de mi personalidad. Entonces sí sé que después de la Valentina voy a ser igual una madre activa. No sé qué tanto, porque no sé sí, la maternidad cómo va a tratar, <laughs> pero espero que sí. ¿Y ahora en el, en el embarazo, cómo fue tu experiencia? ¿Sí extrañabas hacer algunas cosas que hacías antes? Sí, cuando sos muy activa, obviamente y el embarazo te te calma completamente, obviamente que sí. Te choca un poquito, pero en cierto momento yo lo dejé, como que me calmé, yo dije, si Diosito me está diciendo que me tengo que calmar en esta etapa tan importante en mi vida, me voy a calmar y no me voy a sentir culpable. Y aunque es fácil decirlo, pero es difícil sentirlo, <laughs> lo logré, creo que encontré como esa esa paz de que si tengo que descansar, lo voy a hacer sin sentirme mal. Daniel, en el tiempo que te tuvimos eh, en la revista, en la revista de Sol a Sol, donde yo pues trabajo actualmente, eh, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó muchísimo? ¿Te gustaría volver, no sé, a acompañarnos en algún momento? Sí, no, me encantó. La verdad es que la familia de Voz TV es súper calurosa, es muy jovial. Somos una familia realmente y digo somos, pero siento todavía parte de la familia. <laughs> porque cuando los veo a ustedes, veo a Alies, veo a cualquiera de los chicos que están en producción, en la en, de camarógrafo o algo así, es como siento que son parte de mi familia, ¿sabes? Me encantó la experiencia, eh, me ayudó muchísimo a, a, a trabajar en mi. Eh, ¿Cómo se llama esta presencia escénica? Expresión corporal. Expresión corporal. Oratoria. Saber inventar qué decir cuando no sabes qué decir. <laughs> sí, saber actuar. Sí, exacto. Todo eso me ayudó mucho y pues espero que si algún día se presenta la oportunidad, sí, sí seguir enriqueciendo esa parte que me parece súper importante. ¿Cuántos hijos quiere tener Daniel? Ay, no te voy a empezar ni con la primera, <laughs> Mix. Eh, no, yo la verdad que dos, o sea, sí, de máximo. <laughs> yo vengo en una familia de dos, Carlos viene en una familia de tres, él quiere tres o cuatro, pero yo, para mí no hay forma. <laughs> para no mí no hay forma, que, yo creo sí. que dos, 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 dos. Mira, dos, actualmente tira. en Nicaragua no hay alguna plataforma en la cual, plataforma de belleza, me quiero explicar bien, en la cual pudieses participar, Miss Universo ya aperturó el límite de edad, o sea que ya no hay límites para que una reina belleza pueda representar a su país eh, pueden participar madres casadas, con hijos ¿en algún momento te gustaría participar y representar a Nicaragua en esta plataforma? Ay mira <laughs> es que esa pregunta, no sé, porque yo así yo digo sé, ¿sí? me estás preguntando No, pero en un futuro Se está yo, que futuro. no sé ni cuándo van a hacer la Valentina. No, mira, no sé. Ay, no, es que no te puedo. No te, yo nunca digo nunca, porque uno nunca puede decir nunca, porque Así después es. termina haciéndolo. Entonces, pero tampoco puedo decir Está si entre hay sí, ¿no? Tal vez. No, es que no, no te voy a decir que no, un no rotundo, porque no me gusta. Nunca digo nunca, porque ya me ha pasado que digo que no y termino haciéndolo. Entonces, pero tampoco te digo que está en, en mis planes, o como. Que yo diga, sí, lo tengo que hacer. Por el momento, no. Ok. <laughs> me dolió eso. Me dolió. Gente, me dolió. Yo sé que a ustedes les dolió también. No, es que además uno nunca sabe cómo va a terminar después de tener la bebé, no sabe nada. No, no sé. Tengo que ver cómo el tiempo que me vaya a demandar la Valentina también, todas esas cosas. Sí. Perfecto. Daniela, ya para ir terminando este videocasa ¿habría algo que querés agregar? ¿Algún mensaje que tengas para tus seguidores? ¿Algún mensaje? Bueno, el, el, te voy a dar el mensaje que yo siempre daba cuando era mi <laughs> El mismo de siempre. El mismo de siempre. No, porque es que realmente es algo que a mí me cambió la vida. Sé que estoy aquí por ese pensamiento. Y, y es súper importante dárselo a, a las personas jóvenes, de las nuevas generaciones. Eh, y es tener cuidado con nuestros hábitos, lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Realmente eh, definir la persona de nuestros sueños, qué queremos llegar a ser y luego que nuestras acciones estén de acuerdo a esa persona. O sea, si la futura Daniela quiere ser así, la Daniela de ahorita tiene que empezar a actuar para lograr hacer eso. Entonces, tener cuidado de lo que hacemos en nuestro tiempo libre, ver qué información eh, estamos realmente consumiendo y cómo la aplicamos en nuestro día a día. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto también conversar con vos. Tenía rato de no verte. Yo Yo te sé. estoy viendo. Pronto vamos a ver a Valentina. Sí. Primero pero... Dios así sea. Y de igual manera también, chicos, tienen que estar muy atentos a las redes sociales, ya que posiblemente después que tenga a Baby Valentina, tal vez la mostremos o no sé. Ta, no vayas a hacer y, y, y pase como Camilo y Evaluna que nos muestran a, a la Baby. Pero bueno, Daniela, muchísimas gracias. Fue un gusto haber conversado con vos. Eh, les acompañó Armando Pérez. Nos vemos en el próximo episodio.